Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer vuestro propio fauna box casero para tener a vuestras ninfas. Yo he utilizado una caja de plástico de 30x40 que la podéis comprar en cualquier bazar. La única modificación que le he hecho ha sido hacerle unos taladros en la tapa para que puedan respirar nuestras aves. También le he hecho unos taladros en este frontal y he utilizado un termómetro que me dará la temperatura ambiente. No solo respirarán por aquí, sino que también le ayudará a condensar la humedad que se pueda generar con la temperatura de nuestra manta eléctrica. La manta eléctrica que he utilizado o que voy a utilizar es una manta eléctrica de 7 vatios. En cualquier tienda de animales la podemos adquirir por pocos euros. Para proteger el fondo de la caja de plástico vamos a utilizar este panel. Por aquí, por el lateral de la caja, hice una pequeña puertecita que es por donde vamos a sacar nuestro cable. La manta eléctrica la he comprado de las que tienen regulador. Me parece que es mejor poder regular nosotros la temperatura que no poderla regular. Una vez que tenemos colocada nuestra manta eléctrica, yo paso a ponerle unas pequeñas servilletas o de paño de cocina para protegerla. Y ahora le ponemos la viruta de madera, que la viruta de madera la podemos comprar en cualquier bazar o tienda de animales. Normalmente con 1,5 centímetros o 2 de espesor, pues queda una mantita bastante cómoda para nuestras ninfas. La extendemos. Una vez extendida y comprobamos más o menos que tiene un espesor suficiente, yo lo que suelo hacer para que nuestras ninfas estén más cómodas es que le pongo un trapo de algodón. Normalmente, pues con un calcetín, por ejemplo, de invierno o algo, se puede hacer. Lo pongo aquí en una esquinita porque normalmente nuestras ninfas se sienten más protegidas en las esquinas. También tenemos que tener en cuenta que conforme van creciendo, empiezan a picotear la viruta. Una vez que empiecen a picotear la viruta, lo que hago es que le pongo una rama de panizo. El panizo es la primera semilla que normalmente empiezan a comer nuestras ninfas. Pues entonces se la pongo aquí en un lateral de nuestro fauna box y cuando para que ella la vaya conociendo. Otra cosa que suelo hacer una vez que ya se están vistiendo de pluma y demás es cuando las veo que empiezan a aletear, como en el fauna box no tiene espacio suficiente, pues la voy poniendo por el día en las jaulas. En las jaulas sí tienen más espacio para poder aletear. Y por la noche vuelven a su fauna box, a lo que es dormir. La otra cosa que no nos puede faltar antes de que llegue a casa, lo que son nuestras ninfas, pues la jeringa y la papilla. Yo normalmente lo que hago es que cojo, caliento un vaso de agua o bien en el microondas o bien en la cafetera, ¿vale? Y lleno el recipiente este de agua y pongo el cuenquecito este, que es un vaso de estos de Danone, que es donde hago lo que es la papilla. Con la jeringa, cuando compré la sonda venía esta, normalmente las jeringas las compran farmacias, ¿vale? Y cuando compré esta, me di cuenta que solamente son 10 mililitros y que es de goma. Es más incómodo, ofrece más resistencia, no sé, es más difícil para mí de darle la papilla con esta jeringa. Con esta, pues es de 20 mililitros, en una sola carga, digamos, que le podemos dar lo que necesitemos y va mejor. A mí me va bien dándole la comida con la sonda porque es más rápido y más limpio, digamos, quedándoselo con la jeringa nada más. Tenemos que tener siempre a nuestras ninfas muy limpias, porque el mancharle las plumitas de al lado del pico y dejar que fermente la papilla y demás es un foco de infección. Y bueno,
Pues esto es todo. Espero de que os haya sido útil y que veáis lo fácil que es poder hacerse nuestro faunabox casero. Esperamos a nuestras ninfas rápido y hasta el siguiente vídeo.